Hola, soy Silvia García de la Delegación de Medios de la Diócesis de Ciudad Rodrigo y en este vídeo os voy a hablar de Zoom y de Google Meet. Ambas son aplicaciones de videollamada que tienen funcionalidades de reunión online. Herramientas útiles en estos tiempos de pandemia en el que el contacto físico es mucho más complejo. Los pasos que voy a mostrar los haré a través del teléfono móvil, evidentemente se pueden hacer a través de una tableta o a través de un ordenador, pero mediado por las estadísticas de nuestra propia página web que nos dicen que es el sistema mayoritario a través del cual se accede el teléfono móvil. Tanto en una aplicación como en otra, tanto en Zoom como en Meet, cada participante puede silenciar el teléfono o apagar la cámara. El moderador de la reunión también puede silenciar a cualquier participante. Las dos aplicaciones tienen servicio de chat grupal, por tanto, comunicación escrita. Y tanto en Meet como en Zoom se puede grabar una reunión y cada participante sabe que se está grabando como si se hiciera un pantallazo. Vamos a comenzar por Zoom y lo vamos a hacer desde el planteamiento, desde la perspectiva de que nosotros somos las personas que invitamos, los que creamos una determinada reunión. Lo primero que debemos hacer es descargarnos la aplicación, en el caso de Apple en la App Store. Tecleamos el nombre de Zoom, rápidamente aparece Zoom Club Meeting. Lo que tenemos que hacer es una aplicación gratuita, le damos a abrir, en mi caso, como ya la tengo descargada, me aparece esta pantalla, pero cuando se llega por primera vez, la primera que encontraremos más o menos es esta. Nos da la opción de entrar a una reunión o de inscribirnos. ¿Por qué debemos inscribirnos? Porque nosotros lo que queremos es ser los anfitriones de una reunión, queremos ser quienes convoquemos ese encuentro. Una vez registrados a través de un correo electrónico, a través de una contraseña, una confirmación que nos pide también la propia aplicación de Zoom, llegamos a una pantalla como esta. Nosotros queremos agendar, por ejemplo, se me ocurre una catequesis que va a tener lugar hoy a las 2 de la tarde durante un periodo de 30 minutos. Lo máximo que podríamos estar conectados son 40 minutos, ya que hemos elegido la opción gratuita y el número máximo de participantes sería de 100. Esos participantes pueden levantar la mano a través de un botón y el moderador puede ver el interés de esa persona por hablar. También se pueden compartir imágenes o incluso encuestas. Le damos a guardar y nos aparece algo muy importante y son los códigos para acceder a esa reunión y también la propia invitación para unirnos. Podemos copiar esta invitación, la copiamos y la podríamos enviar a través de correo electrónico, a través de WhatsApp, de SMS, de Facebook, para que nuestros invitados se conecten. En cualquier caso, ellos no necesitarían registrarse, pero sí, si no tienen descargada la aplicación, en el momento de acceder, Zoom va a pedir que se la descarguen. De nuevo nos descargamos la aplicación, en este caso Google Meet. Como ven, daríamos a abrir. Como yo ya estoy registrada, es necesario tener una cuenta de Google, que puede ser Gmail. Me aparece esta pantalla y quiero una nueva reunión, para la que necesito obtener un enlace que es el que compartiré con las personas que quiero que se conecten. Lo haré a través de SMS, de WhatsApp, del sistema que quiera. Otra opción es unirme con un código que me han facilitado y ser una invitada. Lo teclearía manualmente, en este caso como aparece en pantalla. En nuestras diócesis, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues depende de lo que queramos en cada momento. Para una reunión de catequesis, a lo mejor es más conveniente Google Meet, que son menos invitados los que pueden participar, pero tampoco necesitaríamos un tope tan grande de 100 personas. Se ha demostrado que la seguridad, las posibilidades de hackeo son menores en Google Meet, pero en cualquier caso, las dos opciones son muy recomendables en estos tiempos de pandemia, que lo que queremos es acercarnos, bueno, pues a las personas con las que no podemos entrar en un contacto directo.